it feels like a second home to me. The children are very close to the children who are in the film, and in fact, many of them are best friends. And so, so they're simply happy to be back with their friends. Maddox is happy to be back in his country, and it's, as you can see, it's an extraordinary country. I think everybody sitting here can attest to that. Angelina Jolie vuelve a Camboya acompañada por sus hijos, pero esta vez lo hace como una mujer separada. La actriz ha regresado al país asiático para presentar su último trabajo como directora, First They Killed My Father, un ambicioso proyecto en el que muestra la crueldad de la guerra a través de la mirada de una niña camboyana. I hope and I believe I have raised my son to be very, very proud to be Cambodian. And I hope that the young people, when they see this film, they will learn a part of their history. But I hope they also see, I hope all of you see, that this is a country of talent and art and love and beauty. El hijo mayor de la intérprete, Maddox, ha participado muy activamente en el rodaje, no solo por su vinculación con el país, sino porque la película cuenta la historia a través de los ojos de una niña, una tarea que para Jolie ha resultado complicada. It was hard to, with the, of course, telling the story through the eyes of a child, what a child sees. A child, you can't have a scene where there's a bunch of men sitting around explaining the war. You have to have it the child's point of view, and so the child picks up pieces. La llegada de la actriz a Camboya con su familia coincide con unas declaraciones que ha hecho a una importante cadena de televisión norteamericana, en las que ha hablado por primera vez de su divorcio con Brad Pitt. Jolie ha asegurado que para ella ha sido uno de los momentos más difíciles de su vida, pero que ante todo son una familia y tiene pensado volcar todos sus esfuerzos en el bienestar de sus hijos.